básicamente es como jugar con las capas de la Tierra, digamos, ¿no? Desde, como desde el inframundo, desde el núcleo hasta de las galaxias, digamos, ¿no? Entonces, lo que trato de mostrar es eso, ¿no? De que el juego en el ascensor te dé esa sensación, ¿no? De que vas cambiando y cada piso es muy diferente al otro, jugando con las gamas tonales también, digamos, ¿no? Como desde colores muy vivos hasta otros que son más, más fríos, otros calientes y demás, ¿no? Entonces, tratar de que te dé esa sensación también, de que no sea todo monótono, sino que haya un cambio en cada piso y que, qué sé yo, sea como muy llamativo, como, como tú dices, digamos, ¿no? Que el color igual te transporte a eso. Algunas veces sí me ha tocado pintar interiores, digamos, pero no tan de esta magnitud, digamos, ¿no? De que es completamente muros y, qué sé yo, 7 pisos, 6 pisos que son completamente pintados. Entonces, me parece una idea muy genial, además de salir del cotidiano de pintar un color, ¿no? Los pisos, pintar un color todo, y que al final eso te queda muy apagado, ¿no? Entonces, cuando ves ya un mural, de cierta manera te llama a un diálogo, digamos, ¿no? A que el espectador y el mismo muro te reaccione, te dé una reacción a algo. O sea, que el mural no solo sea, más que sea decorativo, también como que conlleve una reacción de la persona, digamos, ¿no? Que esta sea como una contraparte también. Entonces, eso me gusta y siempre trato de que eso sea plasmado, ¿no? Más que el tema de que se vea bonito, sino que pueda contarte algo también.